volvimos a Areco, volvimos a este refugio, este lugar increíble donde las mejores cervezas, cervezas especiales, están aquí para venir a disfrutar. Pero hoy es un día especial porque llegó el evento, Festival de Cervezas de Barrica. Hola Gaby, querido. ¿Cómo están? Bienvenidos a San Antonio de Areco. Muchas gracias. Primero, felicitaciones porque tuviste un cúmulo de medallas con clúster extraordinarias y que ese trabajo que estuvimos filmando acá con las barricas cuando vinimos a hacer la nota de este espacio. Bueno, vos nos contaste del amor y todo lo que le metías a esa cerveza y bueno, dio resultados, Gaby. Venimos con racha. Yo siempre digo que las competencias son un gran porcentaje de suerte, otro gran porcentaje de mérito de la cerveza, pero sí, estamos muy contentos. Un muy buen año para Cluster, la verdad. Me encanta que se te haya ocurrido esta locura hermosa. Quiero que me cuentes todo lo que está planteado hoy. Hoy, bueno, es un medio de una locura. Hay una cartelera de 40 cervezas Barrel Age, tanto sean salvajes como cervezas limpias, de 25, sumando las colaborativas, las cervecerías colaborativas, 27 cervecerías. La verdad que una propuesta bastante ambiciosa para juntar toda la cerveza, pues todo dispensado desde botella de cervezas fraccionadas. El porqué de hacer un festival de cervezas de barrica, yo siendo productor de cerveza de barrica, digo, los cerveceros que hacen estos estilos se merecen ser honrados, ¿no? Después de todo, un año, más de un año de cuidar esta cerveza en su barrica y buscarle, digamos, el perfil y todo, yo creo que merecían un festival exclusivo para ellos. Qué lindo lo que decís, porque son cervezas que necesitan mucho cuidado y el cuidado también significa dinero, porque uno no la puede vender, uno tiene que esperar, pasa con el whisky, pasa con determinadas cosas. Bueno, vos les estás dando una vidriera y la posibilidad de que la gente también se vaya de acá con alguna botella. Exacto. Pueden venir, muchas de las que están acá en cartelera están a la venta, después se la pueden llevar claramente. Pero bueno, la mayor posibilidad es probar en pequeña, en la copita, cambian un token por 100 mililitros de cerveza y pueden probar otras que quizá dicen, no me compraría una botella de 7.50 de esta cerveza porque no la desconozco, no la conozco. Bueno, acá pueden venir, probarla y después ver cuál es, descubrir el perfil de que a uno nos gusta, ¿no? Para ver para qué lado vamos. Me gustan más las Sour, me gustan más las Imperial Stout, las Barley. Hoy, bueno, hay un montón de estilos disponibles de Saison, Flanders Red, Imperial Stout un montón, cervezas ácidas un montón. Hay de todo, mirá, todavía no las probé todas, todavía no llegué a probarlas todas. El lugar en Areco es un espacio que abre durante muchos días de la semana. ¿Por qué no recordamos todo para que los que están del otro lado vengan a disfrutar? Porque tenés una franja horaria buenísima. Nosotros estamos en San Antonio de Areco, en Belgrano 210. La apertura del local de la cerveteca esta que se especializa en cervezas de barrica es jueves, viernes, sábado y domingo. Y si no, bueno, nos escriben por WhatsApp. Tenemos la tienda online, pueden elegir su cerveza por la tienda online. Las pueden venir a buscar acá, se las enviamos. Si vienen acá, tienen el changuí que pueden probar cervezas directamente Barrel Age de canilla, que es lo raro. Te queremos. Muchas gracias a nosotros también. Y bueno, todo esto fue hecho con el corazón y con ganas. Esto es un emprendimiento familiar, así que lo hicimos todos nosotros. Muchas gracias por venir. Estamos tomando una cerveza de 1001. Una Funky sin pretextos de los amigos de Jabalina. Espectáculo. Sí, de juguete, de acá. No, muy bueno todo. Salud, Quique, muy rica. Pierre de Gardé. Muy buena, una fiesta. Máxima fineza todo. Espectacular. Jardín de al lado de Strange, Sour Ale con frutos rojos. Salud, gente. Estamos tomando la Aura Austral. Cuatro Sorkies de Barley Wine, muy muy bueno. Voy a llamar a la policía, esto tiene drogas. Esto tiene drogas, señores. Esta es una Imperial Stout de Yorca, esta es una Strong Dark Whiskey de Cluster y esta es una Aura Austral de Astor. Esta es la Poppering y dos Dingos, cerezos en flor, sazón. Cerezas, olor, hermosura. Te voy a servir a vos ahora, así que... Quería probar esa misma. Justo, mirá. Esta flor es para mi amiga Graciela.
Me muero de amor. El Imperial Porter del salmón. No, no puedo. Me quedo con la Wild Ale de Bor. 3.